Noche. Sí. Okay. Good evening. Good evening, Mr. Carlos. How are you today? Very good. Very good. Excellent. All right. Right now, okay, it is almost 8 o'clock. Okay, we are, let me see, so far we are 8. We are 8 in Zoom. Okay, welcome to another English class. All right, today we're gonna have a topic. Okay, we're going to go over the simple past again. Also, we're going to have the WH questions, okay? For example, let's learn, okay, perdón. Vamos a aprender a decir, utilizar el, por ejemplo, para decir, ¿dónde? Que hacer preguntas con esa, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Okay, ¿cómo? Vamos a aprender a utilizar esas preguntas en inglés, okay? Por ejemplo, para decir, ¿a dónde estudias inglés? ¿Quién es tu hermana? Okay, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿A dónde lo conociste? Vamos a aprender las, en inglés se llaman WH question. In English are called WH question. And also we're going to go over the simple present. The simple present. Okay, so welcome once again to another English class. Okay, vamos a esperar un par de minutitos mientras los demás compañeros ingresan a la clase. Al momento tengo 11 estudiantes de 22, 23. Ok, así que vamos a esperar. Espero que hayan tenido un excelente día. Ok, así que vamos a esperar un par de minutitos. Después vamos a tomar la asistencia. Y después vamos a iniciar la clase. Ok, directo con las WH questions. WH question. Ok, good. Right now. Okay, let's remember the days of the week. Okay, the days of the week. For example, what is after Sunday? What is after Sunday? After Sunday. What do we have after Sunday? After Sunday. Monday. Monday, good. After Friday. After Saturday. 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 Before Friday. Antes, before Friday. Thursday. Before Wednesday. Tuesday. Excellent. Okay, what do we have before Tuesday? Monday. Wednesday. Monday. Okay, before, antes. Okay, and after is después. Okay. Okay, good. Let me see. All right, so we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. ¿Cuál es su día favorito de la semana? In English, Sunday. Sunday. My favorite day, it is Saturday. Saturday. Saturday afternoon, sábado por la tarde. Okay, chill. Okay, in Miss Gracia, sí. El día favorito de Miss Gracia, it is Sunday. Sunday, right. Okay, Miss Gilman, what is your favorite day? Sunday. Who likes Monday? ¿Quién le gustan los lunes? Monday. No? Okay, it's a little bit tired, un poco cansado, un poco exhausted. Okay, good. All right. Miss Joanna, can you hear me? ¿Puedes escuchar? Yes. Okay, how do you spell your last name? How do you spell your last name?
M-A-L-D-O-M-A-D-O. Oh, perfect. Good job. Excellent. Okay, Mr. Carlos Gamero, how do you spell your last name? How do you spell your last name, Mr. Gamero? Okay. G-A-M-E-R-O. Good job, perfect. Okay, Miss Veronica. Miss Veronica, how do you spell Hello, Monday? Teacher, good evening. Good evening. How do you spell Monday? M-O-N-D-A-Y. Excellent. Okay. Miss Hilma, how do you spell Wednesday? Wednesday. How do you spell Wednesday? W-E-D-E-S-T-A. La Y, ayúdeme. Perdón. La Y. Why? La pronunciación es Y. Y, okay, Y. Okay, excellent. All right, so I think we are almost everyone here. All right, I'm gonna start taking the attendance list. It is, what date is today? ¿Qué día es ahora? What date is today? Today is Tuesday, excellent. Okay, Tuesday. All right, Mr. Andres Joel Cañas. Present. Thank you. Carlos Mauricio. Present. Floriluz Portillo de Chicas. Present. Gilma Evelyn Mendoza Capril. Present. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Present. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Hello. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Present. José Antonio Pineda Velasco. Present. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Pantón. Presente. Okay, Raquel Stephanie Trejo. Raquel Stephanie Trejo, Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Rubidia Marisol. Saúl Osmin. Present. Saúl Osmin. Present. Miss Stephanie González. Present. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Yuri Antonio Martínez Reyes. Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Gracia María Mejía. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Excelente, muy bien. Ok, voy a proyectar una PowerPoint, solo permítame un segundo mientras carga. Hello, buenas noches. Here we have, okay, this topic that is called WH question.
vamos a ver el tema llamado las WH questions, okay, las formas preguntas. Por ejemplo, tenemos when, tenemos who, tenemos which, whose, okay, where, what, how, and why. Why, okay. When, okay, por ejemplo, cuando decimos, when is your birthday? When is your birthday? Es, por ejemplo, ¿cuándo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se dice, when. When. Okay, when. When is your birthday? Ese es un ejemplo, ¿cómo utilizarlo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Okay, también tenemos, who. Who. Who es quién? ¿Quién? Ok, tenemos who, que es quién. Tenemos when, que significa cuándo. Tenemos which, ok. Which se utiliza cuando tenemos varias opciones. Podría ser conocido como cuáles. Cuáles. Ok. Whose es algo posesivo, por ejemplo, para preguntar de quién es tal objeto. Ok, de quién. Ok, también tenemos where. Where es dónde. Where. Where. Ok, what es qué. Qué o cuál. Qué. How es cómo. Cómo. Ok. And why es por qué. Repito. Ok, when es utilizado para tiempo. Example. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Ah, my birthday is today. Es ahora. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? The party is today. All right. When is the meeting? The meeting is today. All right. When is the class? The class is tomorrow. Okay. Entonces, when significa cuándo. ¿Cuándo? Ok. También tenemos who. Who significa quién. Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? Who is your boyfriend? ¿Quién es su novio? Who is your girlfriend? ¿Quién es su novia? Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? Who. Who. Ok. Ok. Vamos con where. Where es, por ejemplo, ¿a dónde? ¿A dónde? Where is the party? ¿A dónde es la fiesta? Where is the party? Where is the meeting? ¿A dónde es la reunión? Where is the lunch? ¿A dónde es el almuerzo? Where. También tenemos what, que significa cuál o qué. Por ejemplo, what is your name? What is your name? Ok, tenemos what is your name? What is your last name? What is your last name? What is your favorite fruit? ¿Cuál o qué? Ok, también tenemos how. How, dijimos que significaba cómo. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? How did you come to... How did you come to work? ¿Cómo viniste a trabajar? I'm busy. By bike. Ok.
Y tenemos why, ¿por qué? Why didn't you come to the meeting? ¿Por qué no viniste a la reunión? Why? Why didn't you answer my phone? ¿Por qué no contestaste mi teléfono? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Why you didn't turn on your microphone? ¿Por qué no activaste tu micrófono? Ok. Ok. Algunos ejemplos. Por ejemplo, when do you get up? What do you have for breakfast? How do you go to school? Whose book is it? Who is your favorite actor? Ok, tenemos algunos ejemplos cómo aplicar las preguntas. When? ¿Cuándo te levantas? When do you get up? Ah, a las 7 y 10. What do you have for breakfast? ¿Qué comes en el desayuno? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Voy a pie, on foot. Whose book is it? ¿De quién es este libro? Whose book is it? Ah, es de María. It's Mary's. Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Who is your favorite actor? Ashton Kutcher. Who? Who is your favorite actor? Okay, why do you want... What, why do you want to go home? ¿Por qué quieres ir a casa? Why? Why? Where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? How often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo miras a televisión? Which hand do you write with? ¿Con cuál mano escribes? How many brothers have you got? ¿Cuántos hermanos tienes? Ok, acá tenemos la respuesta. Dice every day. Tenemos la segunda respuesta que es with my left hand. Because it's late. In Oxford, only one. ¿Cuál creen que corresponde la número uno? Why do you want to go home? ¿Por qué quieres ir a casa? Why do you want to go home? Because it's late. Because it's late. Excellent. Cuando hacemos una pregunta con why, que significa por qué, pero why únicamente forma pregunta, vamos a contestar because. Because es por qué, pero en forma de respuesta. Ok, por ejemplo, ¿por qué no viniste a la reunión? Why didn't you come to the meeting? Ah, because I have a problem. Porque tuve un problema. Ok, así que cuando contestamos la pregunta why, va a ser con because. Why es únicamente utilizada en pregunta. Y because es únicamente utilizada en respuesta. Después tenemos where do you live? ¿Cuál creen que es la respuesta? Where do you live? In Oxford. In Oxford. Good. ¿A dónde vives? I live in Oxford. Okay. ¿Qué tan a menudo miras la televisión? How often do you watch TV? Every day. Every day. Every day. ¿Cuál mano utilizas para escribir? Which hand do you write with? With my left hand. Left. La mano izquierda. Left. Left. Mi mano izquierda. ¿Cuántos hermanos tienes? How many brothers? One. Bien. Ok, por ejemplo, where do you live, Mr. Yuri? Where do you live? En Oxford. No, no, su con basado en su. Ah, ok. Real life. Real life.
en Sacamil, mexicano. Okay, I live en Sacamil, mexicano. Okay, excellent. All right, Miss Joanna. How many brothers do you have? Only two? Okay, Miss Hilma. How often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo mira televisión? Si no la mira, tú dices never. I never watch the TV. Si la mira dos veces a la semana. Two times a week. Only weekend. Okay, only weekends. Okay, only weekends. Excellent. Okay, let me see. Miss Flori, where do you live? Where do you live? I live San Miguel. In San Miguel, okay, San Michael. Let me see. Miss Veronica, how many brothers do you have? How many brothers do you have? Only two. Only two, okay, solo dos, excellent. Okay. Tenemos Mike. Okay, where does Mike live? Where does Mike live? Where does Mike live? ¿A dónde vive Mike? England, okay, England, okay, or United Kingdom, I think that is. Okay, how many brothers Mike have? How many brothers or sister? Two. Okay. Okay, vamos a contestar. He has two sisters. Una vez más. How many brothers or sister Mike have? Mike has two sisters. How many brothers Annie have? He has only one. Okay. How Mike, aquí me tiene que contestar, he go by motorcycle, he go by car, he go by horse, he go by bicycle, okay, dependiendo de la imagen que usted percibe, okay. How does Mike go to school? He goes to school by bus. By bus, okay. By bus. How does Annie go to school? She goes by motorcycle. She goes by motorcycle. Okay, una vez más, Miss Jacqueline. Repeat after me, he goes. Your microphone. Miss Jacqueline, your microphone. He goes
By? By. Bus. Bus. Ok. Vamos a ver. Miss Wendy, how does Annie go to school? He goes by motorcycle. Excellent. Motorcycle. Perfect. Okay. Miss Marisol Mancia, when does Mike get up? La respuesta sería, he gets up at 6:30. Okay. Almost gone. Okay. Mr. Carlos Gamero, what time does Annie get up? She gets up 7:15. Okay, 15. 7:15. 15. Okay, this is hamburger, and here we have sandwich. Okay, vamos a ver con Miss Gracia. What does Mike have for lunch? Sería... He has a hamburger. Okay, he has a hamburger. Excellent. The lunch, or for lunch. Okay, Miss Gilma. Excuse me. La pregunta que le hice con la hamburguesa, ¿cómo fue la primera? Perdón. La pregunta que hizo con de la hamburguesa, ¿cómo fue? ¿Me puede repetir, por favor? Seguro. What does Mike have for lunch? For lunch. Hours. For lunch. Thank you. Okay. Okay. What does Annie have for lunch, Miss Hilma? She has sandwich. Sandwich, excelente. Muy bien. Okay, bueno, como se recordará, para contestar utilizamos dependiendo del verbo y en sus formas negativas vamos a decir don't, don't play, don't like, I don't practice, for example. Okay, por ejemplo, la primera pregunta dice which musical instrument do you play? Okay, si usted me dice que el piano, estamos en el icono de afirmativo, entonces me tiene que decir I play the piano. Si va a contestar que la batería se dice drums, usted no toca la batería, dice I don't play the drums. Okay, una vez más, si la respuesta es afirmativa, I play the piano. I don't play the drums. Okay, vamos con... a ver, Miss Raquel. Okay, Miss Raquel Trejo.
Which musical instrument do you play? ¿Cuál instrumento musical usted toca? Which musical instrument do you play? Afirmativa. I play the piano. Excellent. I play the piano. ¿Y la respuesta negativa? I don't play the drums. Drums. Excelente. Drums. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué materia, subject materia, te gusta? Ok. Por ejemplo, de la universidad o de colegio. ¿Este qué creen que representa? ¿Qué materia creen que representa? Historia. Historia. History. Ok. Y aquí tenemos... puede ser geography. Ok, entonces si es afirmativo vamos a decir I like history. Y si es negativo, I don't like geography. Excelente. Ok, algún voluntario que quiera intentar con esta pregunta. Yo, teacher. Ok, Mr. Carlos, go ahead. What subject do you like? What subject? Sí, sería, I like, como dijo la primera, disculpa, Venezuela. Sorry. History. 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 Mm-hmm. I like history. Negative? I don't like geography. Geography. Ok. Ok, tenemos para los que hacen deporte. Tenemos, what sports do you do? ¿Qué deporte haces? What sports do you do? Creo que tenemos ping pong. Ok. I do ping pong or... I don't practice soccer. Football. Or, soccer. Yeah, soccer. Soccer, okay. I practice ping pong or I don't practice soccer. Okay. Vamos con... Mr. Walter. Mr. Walter. What sports do you practice or do you do? I practice tennis. I practice tennis, okay. And negative? I don't practice football. Okay, football or soccer. Excellent. Okay, la otra pregunta es, what do you do after school? ¿Qué haces después de clases? What do you do after school? Okay, si la respuesta es afirmativa, vamos a decir, I play video game. Si la respuesta es negativa, vamos a decir, este es un CD. I don't listen to music. Okay. Okay, Mr. Judy. What do you do after school? Your microphone, sir. Perdón, el primer dibujo, ¿qué es? Play video games. Play. Entonces, I play video games, ¿no? Yep, excellent. La segunda sería listen to music. I don't listen to play CD. Okay, or you don't play the CD. Yeah. Or you don't listen to music. Excelente, muy bien. No se deja apagar el teléfono. ¿Ah? Okay. ¿Cómo es la forma afirmativa? I play video games.
A las 9 de la fuente. Teacher, tengo una duda en la diapositiva anterior donde decía sick, 6:30. Tengo que decir sick very. 6:30. Very, very es mitad o 30? No, 30 es 30. Very. 30. Ah, 30, ah, ya, ahora sí. Yo le escuché very. Tiende uno a confundirse a veces con... Sí, por el sonido. Por sonido, ah, very. Mitad se dice half. Half. Sí, half, correcto. Ok. Un segundito. Y siempre practicando las WH questions. Ok, las WH questions. Aquí tenemos la respuesta. Él es Lionel Messi. ¿Cuál es la que utilizamos para preguntar por alguien, por alguna persona? ¿Cuál utilizamos? Who is he? Excellent. Who is he? Para preguntar la edad, utilizamos how old. How old are you? Exacto. Tenemos entonces para preguntar quién es, o decir, who is he? La respuesta tenemos, he is Lionel Messi. How old is he? ¿Cuántos años tiene? How old is he? He is 29 years old. Para preguntar por su ocupación. What is his occupation? He is an athlete. An athlete. Okay. Where is he from? He is from Argentina. Okay. ¿De dónde es él originario? Where is he from? He is from Argentina. He is from Chalatenango. He is from Santa Tecla. Okay, donde utilizamos where. Vamos más ejemplo. Who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Uh-huh. La respuesta sería. Who is Shakira? Shakira. She is Shakira. Shakira. She is Shakira. How old is she? ¿Cuántos años tiene? How old is she? ¿Algún aproximado? She has 33 years old. 33? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 14 years old. 45. 42. She has 53. Okay, she is 40 years old. Okay, her occupation is... singer. She is a singer. She is from Colombia. Tenemos preguntas. Who is she? How old is she? How old is she? Pues tenemos. What is her occupation? ¿Cuál es su ocupación? What is her occupation? Where is she from? She's from Colombia. She's from Colombia. She is a singer. She is Gerard Piqué's wife. Okay. She is 40 years old. Okay, para contestar la edad, yo sé que literalmente nosotros contestamos, en español contestamos con el verbo tener, ¿verdad? Yo tengo 40 años, yo tengo 23, yo tengo 17. Literalmente lo traduciríamos como I have o she has. Pero en inglés hay un cambio. Contestamos con el verb to be. ¿Ok? Para decir yo tengo 20, vamos a decir
I am. I am 20. I am 20. O I am 30, 30, 30. Si usted me dice, si usted me dice I have 40, sí se va a entender, pero está mal empleado. Está mal empleado. Ok, es como cuando usted le dice, encéndeme el chorro. En realidad el chorro no se enciende, sino que se abre. Entonces sí le entiendo, pero está mal empleado. Ok, entonces recuerden contestar, I am. Ok, I am 40 years old. I am. O si en el caso está diciendo que ella, entonces vamos a decir, she is 20 years old. She is 25. Ok, si decimos que ellos tienen 30 años, vamos a decir, they are 30 years old. Ok, vamos a hacer una prueba ahí. Vamos a hacer una prueba. Mr. Walter, how old are you? How old are you? I'm 30 years old. I am 30. 30, excellent. 30 years old. 30. Excelente. Ok, muy bien. Ok, vamos a hacer otra última prueba. Mr. Andrés, how old are you? How old are you? I am 31. 31 years old. Years old, perfect. Ok. Tenemos acá a los Brad Pitt y Angelina Jolie. They're, que es la contracción de they are. Vamos a decir, they're Brad Pitt y Angelina Jolie. They're 53 and 41 years old. They're actors. Actors. They are from United States. United States. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo sería? Who are they? Excelente. Who are they? La segunda, donde pregunta la edad, ¿cómo sería? How old are they? How old are they? Excelente. How old are they? La tercera, ellos son actores. What is their occupation? What is their occupation? Where are they from? Where are they from? They're from United. They are from United States. Okay. Okay. ¿Cuáles son las WH question? Las WH questions son aquellas preguntas que no pueden ser contestadas únicamente por sí o por no, sino que tenemos que dar información extra. Por ejemplo, cuando usted le preguntan, ¿cuántos años tienes? No va a decir sí, sino que le están preguntando por información. Entonces, esas son las WH questions. Se llaman WH questions porque casi todas comienzan con WH. Por ejemplo, where tiene WH, who tiene WH, entonces por ese motivo se llaman preguntas WH. Por ejemplo, tenemos where are you from? Dijimos que eso significaba ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces la respuesta sería, bueno, no sería sí, ¿verdad? Sino que sería we are from the earth, somos de la tierra. Entonces los extraterrestres ahí le dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde son? Y entonces somos de la tierra. Entonces, ¿cuándo utilizamos who? ¿Cuándo utilizamos who? Who se utiliza para preguntar. Cuando preguntan quién eres, sí. Por ejemplo, alguien me escribe WhatsApp, who are you? Excelente, excelente ejemplo. Entonces, who se utiliza para preguntar acerca de personas, who, quién. Por ejemplo, who are you? ¿Quién eres tú? Who is he?
¿Quién es él? Ok, what dijimos que era para cosas, ok, o cuando decimos, lo traducimos literalmente, el qué o cuál, ok, ¿cuál es su nombre? What is your name? What is your name? My name is Brad Pitt. My name is Carlos. My name is Luis, ok. What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? What is your occupation? I'm a teacher. I'm a bookkeeper. I'm a assistant. I'm a secretary. Para preguntar sobre lugares, places, tenemos where. 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 Where is he from? ¿De dónde es él? Where are they from? ¿De dónde son ellos originarios? Para preguntar la edad, utilizamos esta combinación de dos palabras. How, que significa cómo, y old. Okay. Con eso, eso utilizamos para preguntar la edad. How old are you? How old are you? How old is she? How old are your brothers? También podemos utilizar contracciones en las preguntas. Para decir what is, where is, perdón, podemos decir where's. Where's. Es una contracción. Para decir la contracción de what is, podemos decir what's. Where's. What's. What's. La forma completa es what is y la forma contractada puede ser what's. What's. Ok, example. ¿Cuál pregunta creen que se podría hacer con eso? La respuesta es ellos son aliens. Por ejemplo, podemos decir, who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Qué pregunta podemos decir? ¿Podemos hacer? Who is he? Who is he? Or where he is? Where is he from? Okay, where is he from? ¿De dónde es? Where he's from, please. Where is he from? Recuerde que en modo pregunta, el verbo to be cambia de posición con el sujeto. Entonces sería, where he is from. Where is he from. Where he's, where he's. He from. He from. Where he, okay. They are astronauts. ¿Cuál pregunta podríamos decir? Es un astronauta. ¿El astronauta es una? What's their occupation? Excelente, muy bien. What is their occupation? Muy bien. Es un atleta. Es un atleta. He is a doctor. Sería. What is he? Well, what is his occupation? What is his what is
Ok, la número uno, de Francia, ¿cuál podemos hacer? ¿Cuál pregunta? What they from? They are from. Where are they from? Where are they from? Ok, la número dos, estoy diciendo que es un firefighter. What is your occupation? Excellent. What is your occupation? Okay. Who is he? It's an alien. How old is he? He's 17 years old. Okay, she is Emma Watson. No, what? She is 26 years old. 26 years old. Her occupation is? She's an actress. She's an actress. She's from? She's from France. Excellent. Ok, ¿cuál pregunta podemos hacer? La número uno. Who is he? ¿Me voy a poner estas sandalias? She. Sería who is he? Who is he? Who is or who is the best player around the world? Ok. Para preguntar su ocupación. What is his occupation? Para preguntar su nacionalidad. Where is he from? Where is he from? Para preguntar la edad. How old is he? Excelente. How old is he? Ok, para preguntar la edad. How old is she? Para preguntar quién es. Who is she? Para preguntar su nacionalidad. Where is she from? Para preguntar su nacionalidad. Where is she from? Perdón. Para preguntar su ocupación. What is her occupation? What is her occupation? Muy bien. Her occupation. Excelente. Okay, give me a second. Okay, permítanme un minuto. Okay. Vamos a hacer una pequeña práctica con las WH questions. Y si alguien me ayuda con el link. Ok. Vamos a hacer en grupos de 4. Grupo 4. Ok, it's about WH questions. Le van a mandar al WhatsApp. Sí, me ayuda, por favor. There we go. Thank you, Miss Wendy.
La tercera es how many. How many. How many. Too many. Por... Y sería how many lessons do you have? Y le responde ahí six, algo así, entonces sería how many lessons. Como que cuántas lecciones tienes, ¿huh? How many? Estamos en la 3, ¿verdad? Ajá, sí, ajá, en la 3. Bueno, ahorita la 4. La 4. Aquí todo más que un día. ¿Qué dice ahí? Who is that man at the door? Le pregunta quién es ese hombre en la puerta. Who? ¿Quién? Cuando vas cuando sería when, ¿verdad? Sí, sería when. Sería it's your sister. She is 7. ¿Cuántas? Sería how. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas? ¿Cómo es, profesora? Ah. ¿Cómo es? ¿Qué dice ahí en la 6? ¿En la 6? Dice, tenemos que usar todos los que están al costado derecho, los que aparecen como en las nubecitas celestes. ¿Habla? Dígame, mis. Y le consultaba que tenemos que usar todos los que aparecen como en las nubecitas azules. Sí, mis. Okay, gracias. ¿Cuál? ¿Cómo sería la 6, verdad? ¿Cuál sería para usted?
Yo estoy entre what, o sea, what, cuál y how. ¿En cuál, Marisol? En las seis. How is your sister? Ajá. Es how, ¿verdad? ¿Número? Las seis. Seis. Yeah, how old? No es que vamos a poner solo los WH, tenemos que ponerle complementos. Lo que sucede es que para preguntar la edad, hace falta ahí el how old. Oh. Como eso no aparece a los posibles. Sí, tiene que ser how old is your sister? She is 11. Entonces en algunas se necesita completar más que lo No, eso tiene que completarlo usted, Wendy. O sea, eso no aparece en las... En las nubecitas. Ajá, no. Tiene que ponerlo usted. Solo está how. How old. Bye. La siete sería... What are you crying? Ay, le está preguntando por qué estás llorando. Sería why are you crying? Why, la ocho estaría correcta con buen window response. Perdón, no la escuché muy bien. La 8 estaría correcta con when will you return? When, sí. When. ¿Cuándo? ¿Cuándo regresas? When will you return? Yesterday. ¿Verdad que cuando está hablando de cantidades se usa how many? How many, sí. ¿Por cuál van, compañeros? En la 9. Sería how many. How many. La 10. También tendríamos que completar con how old. ¿Cuál? En la 10. How, sería how old, ¿verdad? Algo así. How old. Mm-hmm.
How old? En la 11. Oh, how old? ¿Qué dice en la 11? Ahí está el teacher todavía. Yes. ¿Qué dice en la 11, teacher? ¿La 11? Ajá. ¿A qué horas comenzará el concierto? ¿Perdón? No, porque se dice que qué horas... No, que es wish. A ¿qué es? ¿Cuál es? Where, from, how, from you. Who? La 10 sería which, ¿verdad? La 10. How old no, is how old, ajá. Te pregunta cuál es. ¿Cuántos años tiene tu padre? Es la 10. Tu papá. La 12. Who is playing with the dog? Ajá. Y en la número, ¿cuál van, dice? La 12. ¿A qué horas? ¿Quién está jugando con el perro? Ah. Who, ajá. 13. ¿A dónde están? ¿A dónde está la cocina? ¿Dónde? Where. ¿De quién es el libro en la mesa? En la cocina. ¿Es Ethan? ¿La 13? Sí, ese es gatito. Yes. ¿De quién es el gatito? ¿De quién? Castellano. Ajá. Ah, no, perdón. Es en la 14 es whose. En la 13 es ¿dónde está? Sería where, ajá. En la 13 es where. Ya me está confundiendo. Perdón. What ¿y cuántas preguntas son? Ay, Dios mío. La 12 es. La 12 es who. En la 13 es where. Y en la 14 es. Who. ¿De quién es el libro que está en la mesa? Es mía. Who's como que. Perdón. Who's es como que.
¿De quién? ¿De quién? Por ejemplo, who's the cell phone? ¿De quién es el teléfono? Who's the cell phone? Ah, it's mine. En la 14 es whose book is on the table. En la 15, ¿qué creen que es? How? ¿Cómo? What did you do in the ¿Cómo vienes al a London? ¿Cómo vienes a London? Ah, vengo en carro. Carro. La 16. La 16 sería what do you do in the evening? Excelente. What do you do in the evening? What? La 17. ¿Qué me dijo que era Will? 17 es. Espérame. Amigos tienes. Tengo muchos. Ah, how many? How many? Muy bien. How many friends do you have? La 18 es how much. How much? 19, otra vez, ¿de quién es? Who? La 20 es what? What for do you like? La 20, which, ¿cuál es? Ah, es plural. Which sports? ¿Cuáles deportes te gustan? ¿Cuál? Which? Where are your parents? Nah, esa es la 21, ¿verdad? Ya lo puse. Sí. La 21 es where. Where are your parents? ¿Dónde están? Where are your parents? Where are your parents? Ay, eso de los espacios, 22. Who swim faster? La 22 es how much is your new car? It's very expensive. Ah, es que el 222. Sí, ¿verdad? En la 22 primera. En la 22 primera es who. Ajá, ya ves. Y en la 22 segunda, how much? Es que por eso no había llegado a la otra 22. How much? Where will you spend your holiday? Where? 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 Cuatro. Que no ve que me cuesta escribir. How? ¿Cómo sería, verdad? ¿Cómo piensas ir a París? ¿Cómo irías a París? How? ¿Cómo irás a París? En avión, by plane. Posesivo, 25. Posesivo sería who's. Pero me falta una. ¿Qué número? 11. ¿Cuándo? When. Yes, ma'am.
A mí me falta la 20. Which. Bueno, iré a ver los otros alumnos. Era. Chao, teacher. Gracias. You spend in your holiday. En Grecia. Ahí dice, correcto. ¿A dónde va él pasar su tiempo libre? Bueno, en las fiestas. Y, y él responde, en Grecia. Entonces sería, where will you spend your holiday? Él le pregunta, ¿a dónde va a pasar la fiesta? Y le responde, en Grecia, supongo. Entonces sería where, ¿verdad? Sí, es where. Correcto, where. Está de lugar. Would you go to Paris by plan? También sería where, esa, ¿no? Es la comadre que se vea. La 24. Sí. Está refiriendo de lugar también. Y en la 24 sería how will you go to Paris? ¿Cómo vas a ir a París? Y la respuesta es en avión. Sí. By plane. Entonces diría how, ¿verdad? Sí, how. How will you go to Paris? Correcto. Y la 25, Baptistic. La bolsa, no sé qué, no entiendo muy bien esa oración. Dice, back iris, ¿de quién es la bolsa? Y dice que la bolsa es de Tom. Es de Tom. Sería wish, ¿no? No. WHUSE. Igual tiene problema. En la número 25. Ah, es Hus. Mire, compañero, usted dice que perdí. Mire, compañero, perdí todas las respuestas porque me sacó de la página. ¿Cree que no me la pueden dar, por favor? En la primera, todas las perdí. En la primera nos quedó, what is your hobby? Your hobby. Uh-huh. La segunda, why? Why? La lesson do you have? Creo que era how many. Sí, how many. En la cuarta, disculpe. La quinta sería when. La cinco, sí, when. En la seis. La cinco, when. When. La seis. En la seis. En la seis. Estamos en concierto ahí. Un niño. Ay, tranquilo. Take it or baby. Pues vaya, ya me moví. Es que ahí para más me concentro con las niñas. Vaya, estábamos en las seis. Who, ¿verdad? Sí. With your sister. No, o how. Sería how, ¿verdad? How. Es que no aparece ahí, ese teacher. Solo aparece how, ¿verdad? Sí, pero hay que agregarlo. How old. Ah, ok. Años. Gracias. Y en la 7, compañeros. En la 7 escribimos why. Uh-huh. Why. Why. En la 8. En la 8. When. When. Sí. When. Y en la 9, how many, why, ¿verdad? How many, exacto. Ok, how many. En la 10 sería how también, ¿va? Sí. How is old your dad? How old is your dad? Sí. Y en la 11, will the concert start? When. When. Sí. When. En la 12, is playing with the dog? Who. Who. Oh.
Vaya. Y where, sería en where. En la 13, ¿verdad? Where, sí, where. Sí, ¿de dónde? Ver. En where. La 14. Sería why. Wish. Wish. Wish, quiero decir. ¿En cuál, perdón? En la 14. En la 14 es who. Who's. Ah, who's. ¿De quién? ¿De quién? Ah, okay. Whose book is on the table? It's mine. Will en you get London? How, ¿verdad? Sí. By car. Do you do in the evening? What? Sería en el say, ¿verdad? What do you do? Friends do you have? Sería how many, ¿verdad? En el 17. How many, sí. How much, la verdad. Man. ¿Cómo sería, teacher? ¿De cuánto vale? Ajá, how many, sí. How many y... es como cuántos. Sí, y en la... How much en la es en la 18, ¿verdad? Ahí sí es, ajá, yo también lo tenía al revés. En la 17 es how many, y en la 18 how much. Uh-huh. Sí. Y en la 19 sería... Who's. Who's. Oh. Who's, ¿verdad? Sí, who's. Ok. En la 20, what sport? En la 19, who's, y en la 20 es which. Which. Which, porque son varias opciones. No, ah, ok. Which. ¿Cuál es? Which sport? Ah. Which. Ok, thank you, teacher. Are your parents there? The where? Child, where? Where? Sí. Uh-huh. Y en la 22, who? Who swim faster? Sí. ¿Quién nada más rápido? Sí. Uh-huh. Y en la 22 sería how much? En la 22, ajá. Y will you spend where? Holiday where? Aquí sería how. How will you go? Uh-huh. How. Ah, pues estamos. ¿Y la última? Y who's. Excelente. Teacher. Excelente. Sí, dice que se me salió mal a la... Ah, bueno. 10 de 10 tengo, pero me pone mal a la 20, que es wish. Es que quizá la escribió mal, pero es W-H-I-C-H. Es que el autocorrector también no... Ah, sí, sí, pero 10 de 10 me puso, teacher. Sí, 10 de 10. ¿Estamos bien, entonces? No le quiso aproximar. Le di finish, pero no me da una nota, no me da nada. Tiene que ir abajo, mister, donde dice check my grades. Donde dice finalizar, check my grades. ¿Qué le di finish? Bolsa, no. Sí, así es. Entonces sería, ¿de quién? Ajá. Para mí es eso. Ah, entonces sería woo. Teacher, ¿está ahí? Así es, mister. I want a question. Come here. La número, permítame. Ah, la 18. No le hallo lógica. 18 ahorita. Is the tea? Y la respuesta es it's, ahí es it's how much. How much is the tea? Ay, verdad que les dije y no me hicieron caso. No seas mentirosa que no sí, dije nada. Sí les dije y me ignoraron. How much is the tea? Oh. Ah, güey. How much? Bueno, si usted dice. Okay. Ya están, ¿no? Al final, ¿qué pusimos en la 25? 25 es who's. Ahí le voy a, van diciéndome la de la 1 y
vamos a decir bien. Okay. Ajá. La uno. La uno es what. Mm-hmm. What is your hobby? Yes. Why are you late? La dos es why. Excelente. When lesson do you have? Ese sería okay. How many? How many? ¿Cuántas? Ah, les dije y no me hicieron caso, miren. No sea mentiroso. Regáñalo, no me hagan caso. No le creas eso. Es que... oh, yo dije que eras humana. Ah, vaya. ¿La cuál dijimos? Puta, me perdí. La cuatro. Tres. Cuatro. La cuatro es how many. Y la tres está buena, entonces, ¿qué habíamos puesto en la tres? La tres es how many y la cuatro es who. Ajá. Uh-huh. ¿Cinco? La cinco. How do you go to the club? No, es cuando. When. Es when. Uh-huh. Yo esa tenía. Date. Oh. When. Okay. Seis. La seis. Quedamos por la. Ah, sí, va. Puta, me confundí. Niño. La seis es how old. Ey, pero esa no está en la respuesta. Pero hay que echar la lógica. In English. Ok, ¿y la siete? Why? Ah, está bien. La ocho es when will you return? ¿Cuándo regresas? Uh-huh. La nueve, which book have you bought? Entonces, how many, ¿cuántos? How many books? Ya ven, desconfía de esta mujer. Puta. Mini me va a sacar un dos. La diez, no, ah, sí, esa está bien, mire. How old, how old is your dad? ¿Cuánto tiempo tu padre? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué barba! La once. When will the concrete start? Excelente. Uh-huh. La doce. Who is playing with the dog? Uh-huh. Who. La trece. Who, perdón. Perdón. La trece es. Where is the kitten? Kitten. Yes. Yeah. Sí. Okay. Her book is on the table. Okay, esa es whose, W-H-O-S-E. Oh. Who's, ¿de quién es el libro que está en la mesa? Ajá. Pero, ¿por qué se le agrega S-E? ¿Por qué se le agrega S-E? Así es. Uh-huh. Así es. Así se dice de quién es. Whose. Ah. Ok, ¿y la 15? Who will you get out London? 15. Get to London. Repítame. No sé cómo se pronuncia. H-O-W. Así es, H-O-W. How will you get to the London? ¿Cómo se pronuncia toda la how will you get to la oración? How will you get to London? How will you get to London? Mm-hmm. La respuesta es by car. En mi car. Mm-hmm. La 16. What do you do in the evening? Evening. What do you do in the evening? I usually watch TV. 16. La 16. Ajá. What? Sí es. Sí. La 17. How friend do you money. Have? Hot money friend. O sea, yo. Ah. A ver, teacher, ¿quién da más? ¿Cuál? Está bien. La 17. How many? Hijo de la gran puta, me equivoqué. Bueno, por una palabra me equivoqué. Va. 18. Ah, bueno, ya nos dijo. How much is the tea? Uh-huh. La 19. Who's. Así es. Whose cat is ¿cómo se pronuncia todo? Whose cat is on the tree. Whose cat is on the tree. It's Mona's
It's Mona. It's cat. Mona's cat. Mm-hmm. Y de ahí sería la 19. La 20. What sport do you like? What? Which? Le dije. W-C, perdón, W-H-I-C-H. Mm-hmm. Which. Which. Ahí tenemos. Y la 21. Where are your partners? Mm-hmm. Ahí tenemos who. Who. Y la 22 es how much. La 23 es where. Where. La 24 es. No. How. La 25. Sí, me come pronuncia. Jus. Así es. Bueno, tengo que ir a ver el otro grupo. Bueno. Goodbye. ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos? Uy, sí, ya perdimos un montón. Mucha mala. Uy, hasta las arreglamos ya. Es que ya, nos enredamos con el how many, how much. Ajá, okay. No vimos eso. Entonces ya lo corrigieron. Sí, ya nos fijamos en el compañero que se sacó 10. Ok, good. Y a usted, ¿cómo le va? Sí, no sé, a la hora de almuerzo nos ponemos a hacer las tareas. Upa, imagínese. Todos trabajamos. Ay, en el día no nosotros alcanza. Tenemos la ventaja que tenemos compañeros que nos apoyan, o sea, ellos saben bastante inglés, entonces les consultamos, pues. Sí, sí. Ajá, le ayudan a uno porque, ajá, igual mis compañeros. Teacher, ¿verdad? No. Uno saca de todas las dudas que uno tiene de la clase. Cabal. Así que no nos queda como mucha chance. De... ¿Cómo les fue en el ejercicio? Perdón. Ay, bueno, 7 de 10, ¿a qué, teacher? ¿Y usted, Miss Raquel? 10 de 10. ¿Y Mr. Saúl? 6 de 10. Es que mire, teacher, es que yo varias me equivoqué porque fíjese que yo puse who y así con J, ¿va? Who, así como lo escuchaba, y por eso me salieron malas algunas, fíjese, ¿no? Porque yo sí sabía que eso era, ¿va? Pero en vez de poner así la W con la H y la O, ponía who. Ok, es así normal, que... no se preocupe. Vale, les voy a proporcionar una más fácil, vaya. Esta está más fácil. Más ¿y por fácil. Qué, teacher? Quiero ver si... Esta está más fácil. Ya me imagino. Ya estuve no, viendo fácil. Uno por ahí. Fácil. ¿Pero dónde lo puso? Aquí en el chat. Bueno, no sé si de aquí puedo entrar. Uh-huh. Espérenme, quiero ver. Que tengo que pasarlo a mi otro celular y así no puedo. ¿Cómo lo paso? Lo copio. Ya. A ver. Quiero ver si puedo entrar desde aquí. No, yo tengo que pasarlo todo al otro celular. Ahí está. Yo sí puedo entrar desde aquí. Ay, no, teacher, si yo es que este lo estaba viendo, teacher, en todo este rato. Está fácil. Where is he? Okay. Ajá. Why is... Ok, ya finalizamos, ¿verdad? Ya vi su nota, excelente trabajo. Les voy a compartir uno más, un ejercicio más. Ese está más fácil y más corto para que lo puedan desarrollar. Lo acabo de pegar en el chat de Zoom. Okay. Yeah.
salir supermente mal en ese ejercicio. En ese sí va a salir mejor, está más fácil. Ok. Ya finalizaron, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, vamos a hacer la última práctica. Les voy a colocar el link acá del ejercicio. Este está más fácil. Ok. Para hacer la última práctica de las WH questions. Lo dejé en el chat de Zoom. Andrés, ¿no lo puedes pasar al...? ¿Y será que no? Ahora que ya finalizaron el ejercicio, les voy a colocar la última práctica. Está en el chat ahorita. Este es más fácil que más corto. Aquí. Otros cinco lo vamos a hacer. No, niña, las palabras tienen poder. Con todo, Flori. Pues sí.
Okay, I think we finished the last exercise. Okay. ¿Cuál es la número uno? What is number one? Number one. ¿De cuál, teacher? De la última. Del último, sí, el último link. Where. Where, excelente. Vamos con la número dos. Is he sad because he is ill? Why is he sad? ¿Por qué está triste? Número tres. Is that? What is that? Number four. When is the exam? Five. What is that? Excelente. What is that? Six. Why is he happy? Muy bien. Seven. Who is she? Number eight. When is your birthday? Nine. Where is Jack? Okay, 10. Who makes breakfast? 11. What did you buy? 11. Why is crying? Excelente. Who is crying? Muy bien. Excelente. Why or who? Why? Perdón, la número 12. Mm-hmm. Who is crying? Mm-hmm. Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante. A mí me confunde estas dos palabras, WHO y HOW. Las dos son correctas y cuando uso cuál. Perdón, repítame, dígame la primera. Me confunden estas dos palabras. WHO, ¿cómo se pronuncia? Ajá, who y cuando la uso. Who es para preguntar quién. ¿Quién es tu papá? Who is your father? Ajá. ¿Quién es tu hermana? Who is your sister? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Okay. Y la otra es H-O-W. ¿Cómo se pronuncia y cuándo la uso? H. O-W. How. ¿Cómo? Ajá. How. Ah, how. ¿Cómo? Ay, qué sé. Who y how. Uh-huh. Who y how. Ajá, exacto. Ok. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener una pequeñita test, ok, para ir viendo cómo van simulando las WH questions. Si me ayuda alguien con el link, por favor, le agradecería mucho si lo pueden compartir con los compañeros que tienen acceso desde WhatsApp para poder hacer esta pequeña práctica de las WH questions. WH questions. Thank you, Miss Gracia. Hey, envíen el enlace a WhatsApp, por favor. Ya está. ¿Ah? No. A mí no me ha caído. No poder verlo. Así es con los negros pobres y feos. Ahí está. Thank you, Miss Wendy. Thank you. Mira, Frodo, cómo se divierte. Pongan en práctica la ansiedad que llevan por dentro. Que comience el juego. Ay, junta. Okay, we have 13 players. 13. Denos un segundito más, tranquilo. Está bien. Así tengo todos los nombres de los compañeros y ahora para entrar al jueguito. Yo le voy a dar. Okay. Ahí está. Ahora sí, ya estoy. Ok, adelante entonces. Pues sí.
4, 3, 2, 1, 0. Pero dice pregunta cerrada, abierta, ninguna de las anteriores. ¿Y para pasarla, teacher? ¿Qué hago? ¿No va contestando? No contesté, me dijo que no. Dice pregunta cerrada, abierta y ninguna de las anteriores. Ahí conteste la que usted considera, mister. Ah, ok, ya. Perdón, excuse me. Pero aquí hay unas que se seleccionan y no las pone como buenas y todo. Solo le ponen un chequecito. En la parte inferior de la pantalla de tu celular, en la parte derecha, dale ahí. Así pude hacerlo bien. Sí, se puede escoger más de dos opciones. Donde aparece un chequecito. Sí, pues las escojo y no. Hey, hay unas que están bien confusas, ¿no? ¿Tú crees? Ya me fui en la chica Witt en varios. Todito, papá. Hey, así no se vale que se repitan. Ah, ya terminó. Ay, no, qué horror, qué feo caso. Hoy sí es de ansiedad, Joana. Sí, ay, no. Más gran pregunta que te pone. No. ¿Cuántas preguntas son por todas? 11. Entonces voy por la número 9. Ok. Ay, no, con eso necesito más refuerzos. Adiós. Tuve 6 malas, Marce. No funcionó la barrio, Marce.
Okay, finished. Winners, Miss Lydia, Wendy, and Verónica. Okay, Verónica, Miss Verónica is the winner. Hoy vamos a revisar las preguntas. Dice las WH questions son claras. Preguntas cerradas, preguntas abiertas o ninguna de las anteriores. Preguntas abiertas, yo contesté mal. Preguntas abiertas, excelente. Porque las preguntas cerradas son las que se contestan con sí y no. Y las abiertas son las que damos una razón, ¿verdad? De esta pregunta, 10 contestaron bien y 8 correcto. Vamos a la número 2. La palabra what en español se escribe. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Ok, ¿qué? ¿Bien? ¿O cuál? ¿Cómo puede ser? La número 3. La palabra cómo se escribe en inglés. How. 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 ¿Cómo? Okay, pero de esas vamos. Algunas las tiraban mal. Sí, en verdad. Se le daba hoy perdí otra opción también. Es que tenía la opción de dar dos opciones. Por eso si le daba dos, mal. Igual sí, salía es, mal. Es que nos y puso un par de señuelos si ahí, ese teacher. Ok, la número 4. ¿Qué significa how old are you? Vaya, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Ajá. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? Sí, okay, esa puse también. ¿Cuál de la siguiente respuesta? De la palabra ¿cuál? ¿What? ¿Cuál de la siguiente respuesta es el significado de la palabra wish? ¿Cuál? Wish, esa me la dio mal a mí. What? Ninguna. Vaya, what wish. Entonces uno escogía uno. Y si solo escogía uno, la daba mal. Sí. Esa era una. Lo hizo. El teacher lo hizo otra vez. Ok, entonces vamos. Entonces había una... que verlas. Ay, no, esa es trampa. ¿Cuál es la diferencia entre what y which? Teacher, que no se le olvide que estamos en principiante uno. Tranquila, tranquila, muchacha. Ahí vamos poco a poco, tocando la tuerca. Tranquila. Ok, bueno, la respuesta es what es para una opción y which es para más de dos opciones. What para una opción y which para más de dos opciones. Con razón. Ok, ¿por qué? ¿En inglés se escribe? Why. Why. ¿Por qué? Para una respuesta en inglés es before. Because. Okay, ¿cuál es la diferencia entre because y why? La diferencia es que why es para preguntar y because es para responder. La 10, la palabra when en español es ¿Cuándo? La última, la palabra what. ¿Qué? What. ¿Qué? ¿O cuándo? Ok, bueno, excelente. Mañana vamos a continuar con las WH questions. Ay, no. Ok. Vamos a... Pero el juego que no sea así, por favor. Bueno. Hey, yo tengo jabón, teacher. Este juego no me gustó. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Mr. Andrés. Hey, profe, dos preguntas. Hola. A esta hora, perdón. Un minuto para terminar. No, repito. Para mañana martes, ¿en qué lección tendríamos que estar ya respondiendo lo que es la plataforma? La número 2. Mañana comenzamos con la 3. No se preocupe, yo vamos con la tarea 5 todavía. Clase 11. Teacher. Adelante. Teacher, en la plataforma después de la clase de ayer, de la tarea, hay otras más. Esas hay que contestarlas igual, será como un refuerzo. Si dice midterm, es la prueba. Es la prueba. Que está parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces ese es el midterm. Ok. Thank you. Ok. Ese contiene evaluación de la unidad 1 y unidad 2. Ok.
Ok, aquí vamos. Yo me puedo comunicarme a las 8:09. Carlos Mauricio Gamero. Presente. Flori Luz. Presente. Gilma Evelyn. Irene Margarita. Presente. Jacqueline Patricia. Presente. Joana Saraí. Presente. José Antonio. Presente. Karen Azucena Portillo. Lidia Cristina. Presente. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Presente. Saúl Osmín. Presente. Shada Estefany González Mejiva. Presente. Verónica Arelí. Presente. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Presente. Yuri Antonio Martínez Reyes. Presente, teacher. Yo me puedo conectarme a las 8:09 para informarle. Carlos José. Gracia María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Okay, well, it's time to leave. See you next class. Take care. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye, everybody. Bye bye.